entusiasmo. Son
del Evangelio de San Lucas, porque San Lucas es el evangelista de la misericordia de Dios. Dios es misericordioso, centro de su evangelio, es el capítulo 15, donde está esa hermosa parábola de la oveja perdida. Pero ahora, hermanos, ¿están despiertos, sí o no? Vamos a ver si es cierto. Los que se la sepan se quedan callados. Y los que no se la sepan, pues le van a contestar. Le voy a contar una obra que tiene 4 escenas. A ver, ¿cuántas escenas tiene? Están dormidos. ¿Cuántas escenas tiene? Bien. Primera escena. La esposa está cocinando. Llega el marido y le dice: mira, por favor, no vayas a quemar los frijoles. Mira que el café quede bueno. Mira que no has puesto el mantel. Mira que la cocina. La mujer se enoja y le dice: ¿quién está cocinando? ¿Vos o yo? Segundo acto. Van en la carretera. Entonces el vehículo se arruina. Se va el esposo, ¿verdad?, a quererlo arreglar, y la mujer le dice: mira, que cúrate, que vamos a descartar. Mira, que no te vayas a ensuciar. Mira, que todo quede bien. El marido se enoja y le dice: ¿quién está arreglando el vehículo? ¿Vos o yo? Cuarto acto. Bueno, ¿qué lo está contando usted, hermano? Claro que está despierto, claro que está despierto, por eso se está durmiendo. Solo para ver cómo estamos. Hermanos, estamos en el Evangelio, pues, de San Lucas, capítulo 24, ¿verdad? El Evangelio es un poco largo, voy a leer algunos trozos nada más. Dice la palabra, versículo 13: aquel mismo día, los discípulos de Emaús se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que está a 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Palabra del Señor. Veamos entonces el primer elemento de este evangelio. Recordemos que la fe de los discípulos no fue de la noche a la mañana. No es que los discípulos andaban con Jesús y a ellos no les decía que él va a morir, él va a resucitar. No. La fe de los discípulos, sobre todo, va a surgir después de la muerte y de la resurrección. La fe de los apóstoles va a suscitar el encuentro con Jesucristo resucitado. A este momento todavía Jesús no se había encontrado con sus discípulos. Después de la muerte de Jesús, dijeron, todo se terminó. Bajaron el cuerpo, lo pusieron en el sepulcro y entonces todo se acabó. La fe de los discípulos dijo, hasta aquí llega. Teníamos esperanza, creíamos que, y por lo tanto regresaban a sus actividades cotidianas, regresaban a Emaús, lugar que significa en algunos diccionarios dice una primavera hermosa, en otro dice lugar de manantiales de aguas termales. Lo que significa Emaús, pueblecito, está a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Los discípulos, por lo tanto, pues, regresaban, conversaban, discutían, ¿verdad?, acerca de lo que había sucedido, pero algo les impedía que sus ojos lo reconocieran. El Señor comienza a caminar con ellos, el Señor comienza a acompañarlos, el Señor no los va a dejar solos. Él les había dicho, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, Jesús, ¿verdad?, se acerca y camina con ellos. Hermanos y hermanas, este es el camino de Jesús. Este es el sendero de Jesús. Jesús siempre toma la iniciativa. El Señor siempre
es el que se acerca. Pero los discípulos no lo podían reconocer porque tenían algo en sus ojos. ¿Cuántas veces el Señor también nos acompaña? ¿Cuántas veces el Señor también está a nuestro lado? ¿Pero qué sucede? Hay un obstáculo, nos falta la fe. Aunque nos hable, aunque se manifieste en la bendición, en un hermano, en una prédica, en un canto, en una eucaristía, en una hora santa, hay algo que nos impide reconocerlo. Hermanos y hermanas, no vamos a esperar que venga un ángel. Mire, el Señor le habla a través de su palabra. El Señor nos habla a través de su palabra. Pero a veces, hermanos y hermanas, esperamos manifestaciones extraordinarias. Y lo que voy a decir, espero que se tome con mucha madurez. Por eso, hermanos y hermanas, andamos buscando cosas extraordinarias. Y de repente viene alguien y nos dice: a mí se me apareció la Virgen, y todos creemos. Ahí sí vamos a creer. No es que yo no crea en las apariciones de la Virgen, claro que sí. Que hay apariciones personales, claro que sí. Pero cuando Dios quiere que algo sea para todos, lo vamos a ver todos, no solo una persona. A veces Dios se manifiesta en oración. Yo podría compartir con ustedes las experiencias que he tenido, mis experiencias personales, lo que yo he visto, lo que yo he oído. Pero hermanos y hermanas, esa es mi experiencia y ustedes no tienen por qué escucharme. Había una señora bien enojada porque yo no le creía, ¿verdad?, o no predicaba acerca de las apariciones que la Virgen le había regalado. Hermanos y hermanas, cuidado con eso. Ahí se está hablando Dios, no, Dios nos habla en la vida, Dios te habla en tu hogar, Dios te habla a través de un necesitado, Dios te habla en la palabra. Y hay que saber distinguir entre algo objetivo, como es una aparición, y algo subjetivo, que es una visión. La visión es subjetiva. La visión es algo personal, la aparición es algo objetivo, es algo que está fuera de mí. Visiones hay muchas, pero apariciones, hermanos y hermanas, son pocas. Por eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esto, y también aquellos que dicen que Dios les habla, si a todos nos habla Dios, y en este momento te está hablando. Hermanos y hermanas, hay que tener cuidado, ¿verdad?, con esto, que en el fondo no es maldad, sino que en el fondo a veces es falta de formación. Cuando yo tengo una experiencia, me voy a quedar callado. Si yo le digo que la Virgen está llorando y solo yo lo veo, es para mí. Pero si todos viéramos que la Virgen está llorando, entonces es para todos. Por lo tanto, si usted tiene experiencias personales, guárdelas, hable más a Dios, hable más a la Virgen, hable más de Eucaristía. Pero la gente no está obligada a creerme. Ustedes no están obligados a creerme. Si yo les digo que la imagen de la Virgen lloró. ¿Y por qué digo esto? Porque hermanos y hermanas, si Dios nos habla a cada momento, en estos dos días, Dios te ha estado hablando a través de la palabra, a través de los cantos, a través de la oración, el Señor sigue estando a nuestro lado. Pero a veces los ojos están vendados, pero a veces no lo descubrimos, pero a veces no nos damos cuenta, el Señor camina a nuestro lado. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? De qué era lo que estaban discutiendo, me voy adelante, ¿verdad? En realidad, dicen algunas mujeres de nuestros grupos, nos han inquietado porque dicen que lo vieron unos ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron tal como lo vieron. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, el segundo elemento es el testimonio de los demás.
Qué importante es el testimonio. Ya las mujeres les habían dicho, pero ellos todavía no creyeron. Veamos el lado positivo de esto. Hermanos y hermanas, ustedes no deben creer porque lo dice el Padre Martín. Ustedes deben tener su experiencia. Por eso San Pedro dice que hay que tener razones para dar nuestra fe. Por eso es que cuando lee un libro, ¿verdad? Ateo, cuando ve una película, cuando va a la universidad, de repente ya no cree en Dios. ¿Por qué? Porque su fe era simplemente algo superficial, porque su fe era algo de la mente y el cerebro que lo puede grabar. Pero el corazón dice no. Por eso la experiencia es importante, una experiencia personal. Yo no estoy en contra de Tomás, al contrario, Tomás quería tener su propia experiencia. Ustedes deben creer porque han tenido su propia experiencia, no solamente porque yo les digo, a ver, crean, si crean, no, hermanos y hermanas. Los discípulos, ¿verdad?, se negaban a creer. Esto es algo positivo, si lo vemos, buscaban el encuentro con Jesús, pero es algo negativo cuando pues el testimonio de los demás no nos convence. Tercero, les digo que poco entienden ustedes y que lentos son para creer todo lo que anunciaron los profetas. Y entonces comenzaron a explicarles las escrituras. Queridos hermanos y hermanas, en la palabra de Dios, por lo tanto, encontramos el cumplimiento de las profecías de Dios. En la Sagrada Escritura encontramos nosotros lo que ya se había dicho de Dios, del Hijo de Dios, de Jesús. En necios son ustedes, ¿verdad? Comenzó por Moisés y siguiendo por los profetas. El tercer elemento es el poder que tiene la palabra de Dios, la enseñanza. Sabemos que en la Eucaristía, la primera parte es la liturgia de la palabra. Sabemos que en la Santa Misa, la primera parte gira en torno a la palabra de Dios, gira en torno a la Sagrada Escritura, gira en torno al ambón, para que conozcamos la palabra, para que conozcamos a Jesús, para que descubramos que lo que la Iglesia enseña, predica y celebra está en la Sagrada Escritura. Hermanos y hermanas, es importante leerlo, pero en clave cristológica. Por eso el centro de la Sagrada Escritura es Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga la vida y la vida eterna. Ahí se comienza a leer la Sagrada Escritura. No es por el Génesis. No es por el Apocalipsis, es por Juan capítulo 3, versículo 16. Ah, la centralidad. El otro día un hermano me dice, mire padre, tengo una duda sobre la Biblia. ¿Me puede ayudar? A ver, hijo, ¿cuál es la duda? A veces es ignorancia, me duda, pero en fin. Ah, míreme, hijo, ¿y Adán tuvo ombligo sí o no? Hermano, imagínense la duda que tenía. Si Adán había tenido ombligo. Hermanos, ¿verdad? Hay gente así, ¿verdad? Anda con cositas. Hay gente así que anda buscando detalles que ni son bíblicos, ni son trascendentales para nuestra fe. El centro es Juan, capítulo 3, versículo 16. Así se comienza a leer la Sagrada Escritura. Así se comienza, ¿verdad?, a buscar en ella la verdad. Juan 3, capítulo 16, como Jesús explicó las escrituras a aquellos discípulos que regresaban tristes, que regresaban cabizbajos, que se sentían derrotados, desanimados, ya todo pasó. ¿Para qué? Jesús no los va a abandonar, Jesús los va a acompañar, Jesús les va a explicar la escritura. Hermanos, es la palabra de Dios que nos ayuda en los momentos difíciles, en los momentos en que también nosotros caminamos cabizbajos, derrotados, ya no podemos más. La palabra de Dios es luz.
Y la primera parte de la Eucaristía es la liturgia de la palabra de Dios, a la cual, ojo con lo que voy a decir, muchas veces no le damos la suficiente importancia. Estaba en una parroquia, me invitaron, y a la hora de la misa, a ver, ¿quién quiere leer? Hermanos y hermanas, qué triste, no hay un ministerio de lectores. Y de repente subió alguien que comenzó a leer, hermanos y hermanas, y no podía leer. Como aquel, ¿verdad?, que le dieron el texto para que leyera, y comenzó a leer. En tiempo de los apóstoles, todos eran unos bárbaros, mataban a los pájaros que estaban en los árboles. El Pablo se declara, a la palabra de Dios se proclama, la palabra de Dios se prepara. Hay personas que son buenas para animar, para cantar, para lo que sea, pero para proclamar la palabra de Dios. Mire, cuando sale el nombre de aquel rey, Nabucodonosor, Tocó Sosor, hermanos y hermanas, por eso la primera parte se prepara, la lectura o el evangelio o la primera lectura no se lee, sino que se proclaman con autoridad y con poder. Se proclama la palabra de Dios. Es lo que Jesús hizo, desinterpretó la Sagrada Escritura, el ministerio de la palabra. Yo siempre he dicho que los sacerdotes, si algo debemos de hacer, es saber predicar. Yo no ordenaría a un sacerdote que no sepa predicar. Es como mandar a un soldado que no pueda jalar el gatillo al fusil. Yo no ordenaría a un sacerdote que no pueda predicar. No, hermanos, es importante esto, claro que sí. Mire, los hermanos cristianos evangélicos predican errores, pero están convencidos. Y nosotros predicamos la verdad y no estamos convencidos. Hermanos y hermanas, por eso es que a veces creemos más mentiras, errores, confusiones y herejías. ¿Por qué? Los que estamos en el camino de Jesucristo en su iglesia, sí, la verdad, sí, Jesús salva, sí, de verdad, pero no estamos convencidos, no hay una experiencia, y la gente lo que quiere, no solamente que se le predique bonito, sino que se le transmita una experiencia de Dios. Y ustedes se dan cuenta cuando el que está predicando está contando cuentos chinos. Ustedes se dan cuenta cuando el que está predicando lleva una vida de espiritualidad y oración. Lo vimos con el Papa, que es sencillo, ¿verdad? El Papa no es gritón como el hijo de mi mamá. El Papa no es gritar, no, es tranquilo. Pero dice una cosa, hermano, profunda. Cosas sencillas que no parecen, pero bien está convencido. Su predicación brota de la espiritualidad, en la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, hoy lo decía, predicando el evangelio, el joven rico, el desafío que lanzaba a los jóvenes para que no se vayan tristes, para que no se sientan defraudados por la iglesia. Que no se vayan tristes, es el reto que el Papa lanzaba hoy en su predicación de Ángelus allá en Roma. Hermanos y hermanas, ese es el ser momento, ese es el poder que tiene la palabra. Ese es el momento, es saber interpretar en las diferentes circunstancias de nuestra vida el poder de la palabra de Dios. Por eso, cuando llegaron cerca de su destino, hizo señas como que seguía adelante, pero ellos le dijeron: quédate con nosotros, ya que está cayendo la tarde y termina el día. Queridos hermanos y hermanas, esa es la petición que nosotros debemos hacerle al Señor, que se quede con nosotros porque está tarde, no porque ya sean las 6 de la tarde, no porque ya haya oscurecido, sino que la tarde es el momento de la prueba, de la dificultad, cuando más necesitamos de Jesús. Cuando llega la crisis, cuando llega la enfermedad,
cuando llega el problema, cuando ya no hayamos nosotros qué hacer, entonces quédate con nosotros, Señor, porque se hace tarde. El Papa San Juan Pablo II, interpretando este texto, decía que Jesús no se quedó con ellos, sino en ellos. En ellos. Hermanos y hermanas, yo invito a que sea esta nuestra súplica: quédate con nosotros, Señor, porque el día se está terminando. Ah, hemos perdido la alegría, hemos perdido la ilusión, estamos perdiendo la fe, quizá. Quédate con nosotros, Señor. El Señor siempre va a aceptar nuestra hospitalidad, dice la palabra, que entró para quedarse con ellos. Y aquí viene el momento especial, hermanos y hermanas, mientras estaba a la mesa con ellos, mientras estaba a la mesa, el Señor nuevamente va a compartir una comida. El Señor nuevamente se va a sentar a la mesa, decíamos, signo de comunión, signo de hermandad, signo de familia, signo de confianza, signo de ser amigos. Eso es lo que manifiesta el sentarse a la mesa con ellos. Parte el pan, pronuncia la bendición. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Hermanos y hermanas, de Eucaristía, hace unos años, en el año de la Eucaristía, se decía, es la luz y la vida. La Eucaristía es luz y la Eucaristía es vida. La Eucaristía abrió los ojos. La Eucaristía hizo caer las vendas. ¿Cuántos venimos quizás cegados? ¿Cuántos venimos y no tenemos fe? No creemos, pero si de verdad nos sentamos a la mesa con el Señor, Él va a abrir nuestros ojos, Él nos va a regalar el don de la fe. Mire, hermano, todos los jueves allá estamos sirviendo, alquilamos un gimnasio y nos reunimos 2,000 personas. Tengo como unos 7 u 8 años de que nos reunimos. No con el Padre Martín, porque hoy que ando aquí, siempre la gente se reúne. Hay otros sacerdotes que ministran en la otra parte de nuestro ministerio también. Hermanos y hermanas, ¿verdad? Qué importante es eso. Y conozco personas de cristianos evangélicos que llegaron y descubrieron el amor de Jesús sacramentado y se quedaron. La directora de la escuela bíblica en la parroquia era cristiana evangélica, hija de pastores protestantes. Un día llegó a la hora santa y desde que experimentó la fuerza y el poder de Jesús sacramentado, hermanos, decidió convertirse al catolicismo. Se bautizó ella, se bautizó su esposo, se bautizaron sus hijos, hicieron la primera comunión y se casaron también. Hermanos, por eso nosotros nos hemos acostumbrado ya, nos hemos acostumbrado a ir a la misa, nos hemos acostumbrado a hacer otra hora santa. Miren qué peligroso es acostumbrarse. También el Señor, que todos los días, en la noche, antes de acostarse, se formaba un cigarro, vivía en una segunda planta, y después de que se fumaba el cigarro, agarraba la colilla, la tiraba por la ventana y él se tiraba en su cama. Eso hizo por muchos años. Un día andaba distraído, se fumó su cigarro, quedó la colilla en la cama y él se tiró por la ventana. Hermanos, cuando uno hace las cosas por costumbre, cuando uno se acostumbra de verdad a vivir la Eucaristía, los sacerdotes, al menos este servidor, cada vez que celebra la misa, dice: sacerdote de Jesucristo, celebra esta misa como que si fuera la primera, como que si fuera la única y como que si fuera la última de las misas. Hermanos y hermanas, nos hemos acostumbrado. Esta tarde quite, ¿verdad?, esa venda. Esta tarde nuestro corazón también arda como el de los discípulos de Emaús, que le reconozcamos, es Jesús. La palabra dice: yo soy pan vivo. La palabra dice: hagan esto en conmemoración mía. Dice el Evangelio que le reconocieron. En la Eucaristía le reconocieron en el momento de partir el pan. Hermanos y hermanas, qué riqueza más grande la que tenemos en la iglesia.
me invitaron allá en El Salvador a Acajutla. No sé si hay alguien de Acajutla, ¿verdad? Y entonces fuimos y resulta que el padre había hecho un evento en la parte de afuera del templo. Enfrente había estado un parque. Casualmente ese día los hermanos cristianos evangélicos tenían una campaña. Llegamos nosotros con nuestro equipo de sonido y comenzaron a montar su equipo de sonido. Luego el ministerio comenzó a cantar y el ministerio de ellos comenzó a cantar. El padre Martín comenzó a predicar y el pastor comenzó a predicar. Pero cuando celebraron la misa y se quedaron porque no tienen Eucaristía, que la gran riqueza que tenemos nosotros, los cristianos católicos, hermanos de la vida. Una gran riqueza, sentarnos a la mesa, que la gran riqueza, saber que el Señor de verdad nos invita. Hermanos y hermanas, Jesús se quedó para que lo comiéramos, para que nos nutriéramos, para que nos alimentáramos, dice la palabra, pero reconocieron, dice la palabra, que se encontraron con Él en la Eucaristía. Nos encontramos con Jesús a través de su palabra, a través del pan y del vino que se convierte en su cuerpo y en su sangre. ¿Cuántos milagros eucarísticos hay? Planchano, Orvieto, ahí en Francia, hermanos y hermanas, cuántos milagros, donde las hostias han sangrado, donde las hostias se han convertido en pedazos de carne. Ah, es Jesús, es el Señor, hermanos, qué riqueza más grande la que tenemos nosotros, cristianos católicos, dice la palabra, de inmediato se levantaron, volvieron a Jerusalén. Encontraron a los 11 y a los de su grupo. Ah, después que conocieron a Jesús, ¿qué hicieron? Se levantaron. No se quedaron en la mesa. Decía mi abuelita, el que se queda en la mesa es por hambre, por pereza. Ah, no se quedaron en la mesa. Se levantaron, hermanos. Ah, se levantaron. También nosotros, cada vez que participamos en la Eucaristía, tenemos que levantarnos. Volver a Jerusalén. ¿A dónde volvieron? A Jerusalén. ¿Y quiénes estaban en Jerusalén? Los discípulos, los de su grupo. ¿Cuánta gente se ha ido de la iglesia? ¿Cuánta gente ha dejado el grupo de oración? Pero esta tarde, después de la Eucaristía, van a volver a su grupo de oración. Van a volver a su comunidad. Volvieron. Volvieron, hermano. Tenemos una misión. Dice, hay gente aquí que ha estado tocando aguado con nariz, ¿verdad? Póngase en un buen terreno. Póngase en un terreno firme, realizado. Hermanos, si quiero Eucaristía, me minimiza, como se decía antes, vaya. Me recuerdo que cuando estaba chiquito me enseñaron un canto que decía, vamos niños al sagrario, que Jesús llorando está, pero viendo tantos niños, muy contentos se pondrán. Hermano, que eso no está llorando en el sagrario. Ah, Jesús está gozoso, victorioso en Jesús. Y la palabra lo que nos dice se levantando. Tenemos una misión de aquel que salir gozoso. Dejen que salir rápido, hermanos, el diablo no descansa. El diablo trabaja las 24 horas, los 7 días y los 360 días a la semana. El diablo no descansa. Ah, por lo tanto, se levantaron. El que ha conocido a Jesús, el que ha comido con Jesús, el que ha partido el pan, cumple la misión. Hay que volver al grupo. Era de noche ya, ahora ya no tienen miedo. Ahora tienen la fortaleza de Jesús. Ah, regresaban desanimados, ahora van contentos. Y lo que la Eucaristía le quiere hacer en cada uno de nosotros. Ah, volver al grupo, hermanos. Volver a la comunidad. ¿Cuánta gente ha conocido a Jesús? Ha conocido al Señor, pero luego se desaniman. Hoy el Señor quiere fortalecer nuestro corazón. La Eucaristía tiene una misión. Cuando el sacerdote dice, pueden irse en paz, todos decimos, amén, ¿no, hermano? Pueden irse en paz. Démosle gracias a Dios.
El sacerdote no está diciendo, ay, nos vemos el otro domingo, que les vaya bien. Ah, la palabra misa son las últimas del envío y de misa es puede irse, es decir, misión, tenemos una misión, tenemos una tarea, como los discípulos de Emaús, cuando nos levantemos de la Eucaristía, hay que volver. ¿Y qué fueron a hacer? A dar testimonio del encuentro que habían tenido con Jesús. Hermanos y hermanas, sentarse a la mesa con Jesús significa compartir esta experiencia, llevarla a los demás. Pero ahí nos toca a nosotros. Ahí nos toca a nosotros vivir la Eucaristía, celebrar la Eucaristía. Es celebración. Es celebración, espíritu festivo. Debe haber música, debe haber alegría, debe haber canto, debe haber eso, ¿verdad? Para que sea una celebración. Y nuestros ojos se descubran y podamos conocer a Jesús. Hermanos y hermanas, tremenda responsabilidad de sentarnos a la mesa con Jesús. Vamos en este momento, bendito Dios, a darle gracias a Jesús. Dentro de un momento celebraremos la Eucaristía. Y si algunos hemos venido velados, con los ojos cubiertos, pero esta tarde el Señor nos va a dar ese regalo de la fiesta en cualquier momento. En cualquier momento, Dios se va a manifestar en tu vida. Y esta Eucaristía que vamos a celebrar puede cambiar tu vida. Oramos por aquellos, decía, que se han retirado de su grupo de oración, que han dejado el grupo, que han dejado la comunidad, que han dejado la parroquia. Cuenta. La Eucaristía nos hace regresar donde Jesús. Regresar, no tenían miedo. Regresar, ya no andaban tristes, cabizbajos, animados. Regresar, volvieron, dice la palabra. Hermanos y hermanas, que en esta tarde el Señor se manifieste en nuestras vidas, en nuestros corazones. Oramos por aquellos que por primera vez vienen a estos encuentros, aquellos que ya tienen algún tiempo. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios la que se predica. Gracias, Jesús, porque dentro de un momento celebraremos la Santa Misa. Queremos recordar ese llamado que tú has hecho a cada uno de nosotros por nuestro nombre. A Pedro, a Santiago, a Juan, a Andrés, los llamaste mientras estaban recogiendo las redes. Bendito Dios, porque hoy me miras a los ojos, porque hoy dices mi nombre. Gracias, Jesús. ¿Cuánta gente cree que no vale mentira? Como Mateo, como la mujer pecadora, como Zaqueo. El Señor nos sigue mirando. El Señor sigue mirándote a los ojos. Hermano y hermana, es la hora que nos levantemos. Y la hora de que seamos útiles en las manos del Señor. Si has llevado una vida de pecado, bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, hermano. El Señor te ha estado esperando. Si has llevado una vida lejos de Dios, bienvenido, hermano. El Señor la ha estado esperando. Hoy Él pronuncia su nombre, Juan, María, Antonio. El Señor te mira, el Señor dirige su amor, como a Joven Rico, como a Judas, como a Pedro, como a tantos en el Evangelio. Bendito seas, Jesús, alabado sea el Señor, dice, sé que te lo sabes.
gloria y la honra.